fuerte el aplauso también a la gente de Geralmedia, Chaco, propietario de Rosales de Tornado. Hola, mi nombre es Alexio González y en el clásico chaqueño manto tornado el estudio Don Pilo de General Bella Chaco. El mandil de Pipitrilo, tu vallenato resistencia. Fuerte el aplauso a los responsables propietarios. Fuerte el aplauso. Hola, mi nombre es Nicolás López y en el clásico chaqueño, moto Pipitrilo, do estudio Pali. Trajo otra alegría al estudio, Don Pilo de General Bedia. Agradezco a toda la gente que vino a acompañarnos de mi pueblo. La verdad que súper contento. Ya habíamos corrido con el estudio este de Pali. Y bueno, la verdad que ahora creo que no quedó ninguna duda. Ninguna gracias duda. A Dios se nos dio bien, la por verdad, suerte. La verdad que sí. Bueno, creo que no hay duda ahora que Tornado está arrancando él su... Comentamos un poco por Tornado, que ellos lo tienen hace poco, hace mucho. Sí, hace ¿quién es Tornado? Un tiempito que lo tenemos, estamos en potrillo, todavía tiene 3 años él, está arrancando, así que yo creo que hasta que le encontremos bien la vuelta, vamos,
vamos a estar. Obviamente que lo traen con buenas expectativas, buenas esperanzas. Sí, si Dios permite, sí, con buenas expectativas. La verdad ¿Puede, que sí. ¿Puede estronar rojo? No, no creo. Rojo no. Hay uno solo. El corazón de todo el equipo es rojo. Después están bien los otros, pero él es la verdad que el cabecilla. El cabecilla. Y siempre digo, ganar con rojo tiene otro tipo de satisfacción o alegría, digamos. Es una caricia al alma para todos. La verdad que sí. Bueno, y comentame, con este jockey veo una característica en usted que no se ve mucho. Gana o pierde, siempre tratan de mantener el equipo, a pesar de que a veces las derrotas se hacen largas, pero siempre se está manteniendo, ¿no? No, siempre. Y la verdad que la carrera anterior, yo fallé, tenía que agradecerle a él porque él la ganó la carrera. Él, para mí es excelente, no tiene nada que envidiarle a ningún jockey de los mejores que corren acá. Y él que es de nuestro pueblo ahí, o sea, 15 kilómetros estamos, más que unido, y agradezco siempre el sacrificio y el esfuerzo que le pone. Él, que dé la palabra a él, que es el que está arriba de la... Lo habíamos visto debutar casi antes de la pandemia con el doctor, el doctor. Bueno, y hoy comentábamos con otros colegas, yo también me siento jockey por ahí. Está el espíritu de superación, hay algunos que arrancan y se quedan ahí, están los que se superan, y bueno, la verdad que él fue un cambio bastante. Y correr los caballos usted, con la fuerza que tiene, no es para nada fácil, pero creo que logró un entendimiento, ¿no? Así es. Comentame esta carrera de tornado, ¿ya largaste en punta? Sí, largué en punta y ya. Me fui como... ¿Esperaba esta carrera o veía que ya se más dura ese? No, yo ya sabía ya de un principio que... ¿Te gustaba? Largamos y chao. La verdad que chao. Sí. Bueno, tira. ¿Con los patrones siempre, contento? Siempre, siempre. ¿Qué tal, hermano? ¿Se porta o...? No, se porta. Maxi también. No, Maxi, el que hace todo es Maxi. Maxi Checho, así sería. Después estamos todos nosotros que... Después viene el administrador. Estamos todo el resto, pero ellos dos son la cal... Bueno, ¿y quién de los dos que va a pagar el asado ahora? Ah, casi me hace. Ahí empieza el boleo. Date ti. Bueno, chicos, ¿con quién compartí el triunfo, Chicho? Y con todo lo del estudio, con mi hijo, con mi señora. Y... La familia. Alia, pero ¿cómo se llama tu hijo? Lucio. Lucio, ¿quién ganó hoy? Papá. ¿Tú ganó tu papá con qué caballo? Con tornado, chile. Ahí está. ¿Y qué dijiste antes de la carrera? ¿Le insultaste a los chochos y le dijiste tornado? ¿Te va a ganar, le dijiste? Sí. Bien, bueno. Bueno, ¿y de tu parte? Y bueno, yo comparto con toda la familia y con todo el equipo y la familia del Estudio Don Pilo. Yo siempre digo, esto es una familia, es un equipo, que los resultados se dan porque es un equipo y todos colaboran, todos hacen, todos aportan su granito de arena para dar estos resultados en la cancha. La verdad que sí. Y en especial esta vez, hoy no está, vos le conocés a mi hija, Astrid. Se quedó ahí. A vos, hija, justo tuvo unos días de... se operó ella. Y bueno, para ella el triunfo y mi mujer que me aguante. Bueno, felicitaciones, chicos. Gracias.